calles de hoy de Iruña, en la manifestación de hoy, ha quedado evidente el rechazo de los trabajadores y trabajadoras públicos del sector público de Navarra en contra de la política de recortes de UPN y PSN. Entendemos que se trata de una política totalmente irresponsable que están llevando a cabo, puesto que es la propia administración la que está destruyendo empleo. En este punto sí que queremos recordar que en el año 99 se aprobó en el Parlamento de Navarra una ley por la cual se implantaban las 35 horas en la administración, y en la exposición de motivos de esa ley se argumentaba que se hacía como una medida para la creación de empleo. Y hoy es el día, 13 años más tarde y con más de 50.000 personas en el paro en Nafarroa, que el Gobierno de Navarra hace el camino inverso. Por lo tanto, es el propio Gobierno de Navarra una política totalmente irresponsable la que está aumentando el paro. Entendemos que la movilización de hoy está encuadrada dentro de un proceso de activación de movilización de los trabajadores del sector público y hacemos una valoración totalmente positiva.